Saludos, personas del futuro, y bienvenidos al capítulo 3 de Undertale. La última vez nos quedamos que... ¡Oh! Ice Cap se acerca. Bueno, acabamos de llegar al reino que es como de nieve y estamos conociendo monstruos nuevos, así que vamos a ver qué es lo que quiere Ice Cap. ¿Puedo ignorarlo, robarle o decirle algo lindo? Voy a ignorarlo, simplemente porque no había visto esa opción antes y pues, nunca está de más. Logras quitar tus ojos del sombrero de Ice Cap. Parece molesto. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! Te estoy ignorando, cariño. ¡Ay, si me dejaras! Ice Cap está checando secretamente si estás mirando su sombrero. No, no lo voy a ver porque me golpeaste. Continúa sin ver su sombrero. Parece derrotado. Está bien, no me importa. Ay. Escape, estás desesperado por atención. ¡Ja! Está bien, puedes irte. Ganaste 13 oro. ¡Wow! Soy más rica. Voy a salvar porque eso me bajó mucha vida. Muy bien. Vamos a explorar. Esta es una caja. Puedes poner un ítem en la caja o puedes tomar un ítem de la caja. La misma caja aparecerá después, así que no te preocupes por regresar. Sinceramente, una manta de cajas. Qué amable. ¿Usar la caja? Sí. Ok, voy a dejar aquí mi sidra y una dona, porque, no sé, siento que podré usarlas después, así que... Está bien. Vamos a ver qué hay arriba. Oh, es para pescar. Es una caña de pescar que está pegada al piso. ¿Jalarlo? Sí. Lo único que está al final es una foto extraña de un monstruo. ¡Llámame! ¡Aquí está mi número! Decides no llamar. Ok, no hay ningún problema. Digo... Hubiera sido divertido, pero supongo que no estaba en mis planes. Oh. Digo, no son malos, así que... Así que como te estaba diciendo sobre Undyne... ¡Oh, God! ¿Es eso? ¿Un humano? De hecho, creo que eso es una piedra. Oh. Oye, ¿qué es eso que está al frente de la piedra? ¡Oh, my God! ¿Es eso un humano? Sí. ¡Oh, my God! Por cierto, oh my god es como, oh mi dios, pero nada más voy a decir oh my god porque es muy simpático. ¡Sans! ¡Finalmente lo hice! ¡Undyne estará! ¡Voy a! ¡Seré tan popular! ¡Popular! ¡Popular! Ajam. Humano, no pasarás esta área. Yo, el gran Papyrus, te detendré. Después te capturaré. Serás enviado a la capital. Y entonces... No estoy seguro de qué sigue. De todas formas... Continúa solamente si te atreves. ¡Mia! Bueno, eso fue bastante bueno. No te preocupes, niño. Mantendré la cavidad de mi ojo abierta para ti. Gracias, Sans. Eso es un poquito perturbante y extraño. ¿Qué hay aquí? Oh. Hola, te voy a ignorar. Adiós. ¿Qué hay aquí? Hay una narración en la caja. ¿Ves? Una muy buena estación. ¿Quién pudo haber construido esto, te preguntas?
Seguro que fue ese miembro famoso de la Guardia Real. Nota, aún no tan famoso. Papyrus, soy tu fan. ¡No te muevas! Ok. Ajaja, rompí las reglas. Lero, lero. Oh, un perro. ¿Acaso algo se movió o fue mi imaginación? Solamente puedo ver cosas que se mueven. Si algo sí se estaba moviendo, por ejemplo, un humano, me aseguraré que nunca se mueva de nuevo. Oh, oh. Doggo bloquea el camino. Voy a checarlo. Se emociona fácilmente con movimiento. Sus hobbies incluyen ardillas. No te muevas ni un centímetro. Ok. Oh. Doggo parece que no encuentra nada. Voy a acariciarlo. A ver qué pasa. Acaricias a Doggo. ¿Qué? ¡He sido acariciado! ¿Acaricio? ¿Acaricio? ¿Pop? 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 Doggo ha sido acariciado. Oh, ya puedo dejarlo ir. ¡Adiós, Doggo! ¡Ganaste 30 oro! ¡Wow, Doggo! ¡Eres rico! Algo me acarició, algo que no se está moviendo. Voy a necesitar algunos dulces para perro por esto. Wow, y el perro de mi vecino dice wow, wow. Habla en defensa de Doggo. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿No? Sí, yo. ¿Qué es esto? Hayan estado fumando dulces para perro. Ya conozco tus vicios, Doggo. Oh, hola, Sans. Oye, aquí hay algo importante para que recuerdes. Mi hermano tiene un ataque muy especial. Si ves un ataque azul, no te muevas y no te lastimará. Aquí hay una forma fácil para que lo recuerdes. Imagina que es un letrero que dice alto. Cuando ves uno, te detienes, ¿cierto? Normalmente son rojos, así que imagina un alto en azul. Simple, ¿no crees? Cuando estés peleando, piensa en señalamientos de alto en azul. Eres muy sabio, Sans. ¡Wow! Esto es como lo de Pokémon cuando te deslizas demasiado. Dice, para el norte, hielo. Para el sur, hielo. Para el este, hielo. Para el oeste, Snowdin. Y hielo. Oh, ok, vamos a Snowdin, pero primero vamos a ver el hielo del norte. Oh, literalmente sí es hielo. A ver. Hola, soy un hombre de nieve. Quiero ver el mundo, pero no me puedo mover. Si fueras tan amable, viajero, por favor. Toma un pedazo de mí y llévalo muy, muy lejos. ¡Claro que sí! ¡Gracias! ¡Buena suerte! Conseguí un pedazo del hombre de nieve. ¡Yay! No te preocupes, viajaré lejos. Siempre y cuando no te derritas, todo debe estar bien. Y vamos a ver ahora... ¡Wow! Vamos a ver qué pasa. ¡Eres tan flojo! ¡Estuviste durmiendo toda la noche! Creo que eso se llama... dormir. ¡Excusas! ¡Excusas! ¡Ajá! ¡El humano llega! Para poder detenerte. Mi hermano y yo hemos creado muchos acertijos. Creo que encontrarás este... muy... ¡shocking! Shocking es como electrizante, pero al mismo tiempo sorprendente. Porque verás, esto es el invisible laberinto de electricidad. Cuando tocas las paredes de este laberinto, esta esfera te va a administrar un zap. ¿Suena divertido?
No, electrocutarme no suena divertido, pero ok. ¿Por qué? La cantidad de diversión que tendrás es de hecho muy pequeña, creo. Sí, tienes razón. Ok, puedes avanzar ahora. Ok, así que esto es de suerte. What? Sans, ¿qué fue lo que hiciste? Creo que el humano es el que tiene que sostener la cosa. Oh, ok. Ja. Sostén esto, por favor. Ok, ahora inténtalo. Wow, es tan difícil. Me pregunto cuál será el camino que debo tomar. ¡Increíble! ¡Caracol resbaloso! Lo resolviste tan fácilmente, demasiado fácilmente. Sin embargo, el siguiente acertijo no será tan fácil. Está diseñado por mi hermano, Sans. Seguro estarás confundido. Yo sé que yo sí. ¿Y si paso ahora? ¡Wow! No pasa nada. Ok, qué bueno. Hola. Oye, gracias. Mi hermano parece que se está divirtiendo mucho. Por cierto, ¿viste ese atuendo raro que trae? Hicimos eso hace unas semanas para una fiesta de disfraces. No ha usado nada diferente desde entonces. Lo llama su cuerpo de batalla. Vaya. No es genial, mi hermano. sí lo es, Sans. Wow, ¿qué es esto? No entiendo por qué nos están vendiendo. Es el clima perfecto para algo frío. ¡Oh! ¡Un cliente! Hola, ¿te interesa un helado lindo? Es el dulce helado que calienta tu corazón. Solamente 15G. Sí, me alcanza. Aquí va. Que tengas un súper duper día. Conseguí mi helado amable. Quiero más. Sí, dame helado. Y solo para ser súper paranoica, porque luego esos monstruos son muy poderosos, compraré uno más. Porque supongo que eso me cura, ¿verdad? Porque si no, sería muy inútil. Vamos a ver. Me lo comí por accidente, pero dice, ámate, yo te amo. Wow, curó toda mi vida. ¿Quién dice que el amor no se da con el helado? Dame otro. Muy bien. Ahora voy a hacerlo súper lento para no usarlo. Información. Oh, te cura 15 de vida. En lugar de un chiste, el envoltorio dice algo lindo. Oh, qué bueno. Excelente. Prosigamos con la historia. Una bolita. Oh, se hace chiquita. Oh, no. Wow, se sigue haciendo chiquita. No, no. Va a morir. Por favor. Por favor. ¡No! ¡Casi! ¡Ve al agujero! ¡Ve al agujero! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡No! ¡Casi! ¡Lo logró! ¿Qué dice? Morado. Incluso cuando te sentiste atrapado, seguiste adelante y llegaste al final del juego de la pelota. Supongo que eso significa. Lo cual es muy cierto, porque sí, me vi atrapada muchas veces y pensé que no lo iba a lograr. ¡Uhú! Me dio 2G. Gracias, gracias. Ahora soy más rica que antes. Oh, la pelota de nuevo. Y ahí está Sans, pero antes de ir a hablar con él, quiero ver qué hay aquí abajo, porque creo que hay algo. Oh, ¿y esto? No puedo moverla. Parece una bola de nieve. De hecho, es un snowdecahedron. ¡Qué profundo! Oh no, espera. Ahí están los dos. Pero ¿cómo puede estar Sans aquí arriba y allá abajo? Esto
estado pensando en vender cosas también. ¿Quieres un poco de nieve freída? Solamente cuesta 5G. Sí. ¿Dijo 5G? Quería decir 50. Aún así la quiero. ¿Realmente? ¿Qué tal 500? ¡Ah, no! ¿5000? Bueno, está bien, a ver qué me dice. ¿Qué? ¿50000? Ok. ¿Qué? ¿No tienes el dinero? Oye, eso está bien. No tengo nada de nieve. En serio, me hiciste perder mi tiempo, cariño. ¿Qué es esto? De ella. De él. Muy bien. Prosigamos con la historia, supongo. ¡Humano! Espero que estés listo para... ¡Sans! ¿Dónde está el acertijo? Está ahí, en el piso. Confía en mí. No hay forma en la que puedas seguir adelante después de esto. Ok. ¿Y si lo evito? ¡Jajaja! ¡Sans! ¡Ni siquiera lo vieron! ¡Ups! Sabía que debe haber usado el crucigrama de hoy. ¿Qué? ¿Crucigrama? No puedo creer que dijeras eso. En mi opinión. Es más difícil una sopa de letras. ¿Qué? ¿En serio, dude? Eso es súper duper fácil. Eso es como para huesos bebés. No lo puedo creer. ¡Humano! Acabo con esta disputa. ¿Qué es más difícil? ¿Sopa de palabras o crucigrama? Voy a decir crucigrama. Ustedes dos son raros. Los crucigramas son tan fáciles. Es la misma solución siempre. Solamente lleno cada caja con la letra Z. Porque cada vez que veo un crucigrama, todo lo que puedo hacer es roncar. ¡Niajajaja! Hola, niños, ¿me pueden ayudar a resolver este acertijo? Ok, ya vi. Muy bueno tu acertijo, Sans. Papyrus, encuentro dificultad en cosas interesantes. Ayer se quedó cansado o atrapado intentando resolver el horóscopo. El horóscopo no se resuelve, Papyrus. Solo se lee. ¡Oh, puedo salvarse! Saber que ese ratón algún día puede encontrar alguna manera de calentar el espagueti. Te llenan de determinación. ¡Salvar! ¡Yay! Vamos a saludar a nuestro amigo el ratón. ¡Hola! Bueno, vamos a ver esta nota. Es una nota de Papyrus. ¡Humano, por favor, disfruta este espagueti! ¿Poco te imaginas que este espagueti es una trampa? Está diseñado para atraerte. Estarás tan ocupado comiéndotelo que no te darás cuenta que no estás progresando. ¡Otra vez has sido vencido por el gran Papyrus! Papyrus. ¡Espagueti! Es un plato de espagueti congelado. Está tan frío que está pegado a la mesa. ¿Y no puedo meterlo al microondas? Es un microondas que ni siquiera está conectado. Todos los ajustes dicen espagueti. ¡No puedo comérmelo! Oh, well. Prosigamos con la historia. ¿Qué dice aquí? ¡Advertencia! Matrimonio de perros. Ellos también pueden sentir amor, ¿saben? ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Me encontré un perro con escudo de Zelda! Nada más puedo acariciarlo, así que eso haré. Apenas levantaste la mano y el perro se quedó emocionado. ¡Ay, qué lindo eres! ¡Ah! ¡Oye! Está ladrando emocionadamente. Oh, ya te puedo decir adiós. Adiós. Gané absolutamente nada. ¿Qué es esto?
Veo una X. Oh, ya veo. Es como la respuesta a algo. Tal vez algo que está para acá. Hay un switch escondido abajo de la nieve. ¡Clic! ¡Oh, soy un genio! O tal vez simplemente la respuesta estaba ahí y eso me simplificó las cosas. Pero aún así, viva yo. ¡Ja! Oh, wow, ¿ese es el matrimonio de perros? No parece un matrimonio. ¿Qué es ese aroma? ¿Qué es ese aroma? Si eres un aroma, ¡identifícate! Aquí está este aroma raro. Me hace querer eliminar. ¡Eliminarte! Oh. Doggies me atacan. Oh, sí, son un matrimonio. Miren cómo se aman. Voy a dar vueltas en el piso como un perrito. Das vueltas en la nieve y en la tierra. Hueles como un cachorro extraño. Vamos a patear el trasero de los humanos. Los humanos tienen... Oh, ¿qué es esto? Wow. Ok, está bien que se amen, pero no tienen que maltratarme. Los perros puede que quieran volver a olerte. Ok, vuélvemelo a oler. El perro te vuelve a oler. Después de haber rodado en la tierra, hueles bien. ¿Qué? Huele como a... ¿Realmente eres un perrito? Así es, soy un perrito. Perrito adorable. ¡Ay! Oh, los azules y no me muevo, sí es cierto. Los perros parecen pensar que eres un cachorro perdido. Voy a acariciarlos. Acaricias a Dogami. ¡Wow! Un cachorro me acaba de acariciar. Pero no me dejes a mí sin cariño. ¿What? ¿What? Oh. Ok, ítem. Voy a comerme helado. ¿Es esto tan dulce como tú? Recuperaste 15 HP. Ok. Tengo que simplemente concentrarme. ¡Ah! ¡No! Esto no es concentrarme. Esto es caminar a mi muerte. Voy a ahora acariciar a la perrita porque me reclamó de que no le había dado suficiente amor yo tampoco, así que... Acaricias a Dogaresa. ¿Qué de mí? ¡Oh! Un perrito que acaricia a otros perros. Maravilloso. Ok, no quiero morir, no quiero morir. ¡Ah! Por favor, piedad. ¡Ah! La mente de los perros ha sido expandida. ¡Oh! ¡Qué bueno! Ya les puedo decir adiós. Son adorables, nunca cambian, chicos, pero no me maten. ¡Adiós! Ganaste 40 oro. ¡Wow! Soy rica de nuevo. ¿Perros pueden acariciar a otros perros? Todo un nuevo mundo se acaba de abrir para nosotros. Gracias, cachorro extraño. De nada, chicos. De nada. Oh. Ok. Deje nada más como algo porque... Realmente tenía el HP bajo. Vamos a leer primero. Convierte cada X en una O. Luego presiona Switch. Hola, Papyrus. ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Cómo pudiste evitar mi trampa? Y más importante, ¿hay algo que dejaste para mí? ¿Qué le dices a Papyrus de su espagueti? Me lo comí o lo dejé. Me lo comí, aunque realmente no es cierto, pero no quiero que se sienta mal. ¿En serio? ¡Wowie! Nunca nadie había disfrutado de algo que yo había cocinado antes. En ese caso, no te preocupes, humano. Yo, el Master Chef Papyrus, te haré toda la pasta que puedas querer. Jejeje. Ven, no estuvo nada mal haberle mentido. ¿Hola? Mi hermano empezó una colección de calcetines recientemente. Qué triste. A veces me pregunto qué haría él.
sin un tipo tan cool como yo cuidándolo. Oye, coleccionar calcetines no tiene nada de malo. ¡Humano! ¿Cómo digo esto? Tomaste mucho tiempo en llegar, así que... he decidido mejorar este acertijo. Arreglando la nieve para que parezca más mi cara. Sin embargo, la nieve se quedó adherida al piso o a la tierra. Y ahora la solución es diferente. Y como siempre, mi hermano flojo no está por aquí cerca. Así que supongo que lo que estoy tratando de decir es... no te preocupes, humano. Yo, el gran Papyrus, resolveré este conflicto. Y entonces ambos podremos seguir adelante. Mientras tanto, siéntete libre con intentar resolver este acertijo tú solo. Trataré de no decirte la respuesta. Convertir toda X en una O y luego presionar el switch. Ok, esto puede ser sencillo si me lo propongo. Oh, lo conseguí. No, no lo conseguí. Oh, no, esperen, sí lo conseguí. Ja, 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 ja. Empezó a sonar como Papyrus. ¡Wow! ¡Lo resolviste! Y todo lo hiciste sin mi ayuda. ¡Increíble! Estoy impresionado. Deben importarte tanto a los acertijos como a mí. Bueno, entonces supongo que te va a encantar el próximo acertijo. Tal vez incluso sea demasiado fácil para ti. ¡Nia! ¿Sabes? Me caes bien. Oh. ¡Hola, Sans! Buen trabajo en resolverlo tan rápido. Ni siquiera necesitaste mi ayuda. Lo cual es genial, porque amo hacer absolutamente nada. Sans, me caes bien también. Oh, esto se ve complicado. ¡Hey! ¡Es el humano! Te va a encantar este acertijo. Fue hecho por la gran doctora Alphys. ¿Ves estos cuadros? Una vez que active el switch, van a empezar a cambiar de color. Cada color tiene una función diferente. Las rojas son imposibles de pasar. No puedes caminar sobre ellas. Las amarillas son eléctricas. Te van a electrocutar. Las verdes son de alarma. Si pisas una de ellas, tendrás que pelear con un monstruo. Las naranjas huelen a naranja. Te van a hacer oler delicioso. Las amarillas son de agua. Puedes nadar por ellas si quieres, pero... si hueles a naranjas, las pirañas te morderán. Y si tienes un azul cerca de una amarilla, entonces el agua te electrocutará. Las moradas son resbalosas. Así que simplemente te resbalarás al siguiente cuadro. Sin embargo... el jabón resbaloso huele a limones, lo cual no le gusta a las pirañas. Así que morado y azul están bien. Finalmente, las rosas. No hacen nada. Puedes pisarlas como tú quieras. ¿Qué te parece? ¿Entendiste? ¿Entendiste la explicación? ¡Claro que entendí la explicación! ¡Genial! Entonces hay una última cosa. Este acertijo... es completamente aleatorio.
Una vez que yo presione este switch, hará un acertijo que nunca antes ha sido visto. Ni siquiera yo voy a saber la solución. ¡Niajaja! ¡Prepárate! Oh, oh. Hola, Sans. De hecho, ese espagueti de antes no estuvo tan mal para ser de mi hermano. Desde que ha empezado a tomar clases de cocina, ha mejorado bastante. Estoy seguro de que si lo mantiene, el próximo año tal vez incluso pueda preparar algo que sí se pueda comer. También tengo fe en él. También tengo fe en él. Esta máquina no está funcionando. Nope, no está funcionando. Ok, sigamos. ¡Oh, un perrito! ¡Qué bonito perrito! ¡Hola! Este perro está viendo hacia la nieve, esperando que se convierta en arte. ¿Y si llegó esto? Simplemente había dulces. Atención al perro. Por favor, acariciar al perro. Solamente está viendo la nieve. No me va a dejar acariciarlo, pero bueno. Muy bien, salvaré aquí. Saber que ese perro nunca se va a rendir para intentar crear el perro de nieve perfecto te llena de determinación. Salvar. ¡Wow! Justamente. 111. Muy bien, chicos. Aquí es en donde voy a terminar este episodio de Undertale. Espero que les esté gustando esta serie. Seguiremos en el próximo capítulo con más misterios, esqueletos y probablemente acertijos. ¡Hasta entonces! ¡Chao!